¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un día más en Saber Comer, como siempre. Y te quiero recordar, antes de empezar con este programa, que estoy con una invitada muy especial, te quiero recordar que podés comunicarte con nosotros al 0981-511-51, también en nuestras redes sociales, en @americatvpy. También te podés comunicar conmigo en @charitopoviñaoficial y también podés entrar a mi canal de YouTube y ahí podés ver todo, @charitopoviña también, podés ver todos los programas, ya los que se emitieron, y podés empaparte de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, vamos al programa en sí. Te dije que estaba con una invitada especial y ella es Virginia Negro. Ella es comunicadora y es de la casa, por supuesto. Bienvenida, Vir. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¡Qué placer! ¡Buen día, América! ¡Buen día! ¡Buen mediodía! Sí, porque ya estamos acá comunicándonos con todos ustedes. Y qué compromiso este que me pone Charito, con una genia de la cocina. Me dice, vení. Y me dice, venía a cocinar. Dije, chan, ¿en qué lío me estoy metiendo? Pero bueno, acá, a lo dicho, pecho. No, pero estoy segura que vas a salir airosa de todo esto. Bueno, y vamos a contarles que elegí un budín, un budincito de limón para, bueno, que se llama muy estilo Starbucks. Aunque no sé si se dice, ¿no? Después les pedimos que nos manden unos cafecitos. Menos mal que esta vez estoy invitada y no tengo cucaracha, porque si no la producción ya me hubieran dicho, ¡ay, eso no se puede decir! No, pero está bueno. Me encanta, ¿verdad?, que vengas a compartir con nosotros y que vengas a hacer algo rico. Porque aparte el budín es un clásico. Y después queda la casa, así ya después me van a decir si está bien o si está mal. Sí, perdé cuidado que acá tenés muchos degustadores oficiales, ¿viste? Así que... ¿Se anota por ahí atrás? No, todo se anotan, obviamente. Acá hacen cola siempre, ¿viste? Por ahí, bueno, por allá, por todos lados. No, no, impresionante. Sí. Bueno, un doble esfuerzo, entonces. Exactamente. Bueno, vamos a pedir la plaquita con los ingredientes, así después ya podemos empezar a poner las manos en el budín, en este caso. Bueno, entonces para el budín de limón vamos a hacer un almíbar con azúcar 50 gramos y jugo de limón 2 cucharadas soperas. Después para el glaseado hacemos 120 gramos de azúcar impalpable y también jugo de limón 3 cucharadas soperas. Y para la masa, a ver, para el bizcochuelo harina 200 gramos, polvo para hornear 8 gramos, una pizca de sal, azúcar 200 gramos, manteca 110 gramos, crema de leche 125 gramos, 3 huevos, ralladura de 2 limones amarillos, 2 cucharadas soperas de jugo de limón. Obviamente porque es de limón nuestro budín. Por supuesto. Bueno, pero a mí a veces me pasa que no encuentro los limones amarillos, esos que son tan comunes por nuestros pavos. Sí, exacto. Yo soy también charrúa, como acá, Charito. Y bueno, acá es difícil encontrar ese limón. Yo te digo, lo que hago, le pongo de repente o un poquito de naranja o también o el jugo de limón de Thais, que está bueno porque no tiene muchas semillas. Exacto, sí, es bueno. Mucho más práctico en ese sentido. Bueno, contame cómo es la dinámica. Soy todo Dios. No, y vos podés empezar cuando quieras, la cocina es tuya, así que vos... Ay, estoy como el emoji. No, podés empezar a preparar sin ningún problema. Bueno, si entonces primero les digo, vamos a atamizar y a juntar todo lo que es la parte seco. Dale, ¿no? Genial. Entonces, bueno, acá vamos. Esto me traje de mi casa. No me miren mucho porque son pero son las cosas viejitas, con las que están. Pero cómodo. Bueno, que yo estoy acostumbrada. Uno está a cómodo hacerlo, con ¿no? esas cosas. Exacto. La verdad que sí. Te cambian y bueno, eso. Y me traje acá el machete que es en realidad es la receta porque soy muy distraída. Eso le digo. Yo tengo una amiga que siempre me dice, ay, yo improviso, viste, me aburre seguir la receta. Yo, no, yo así, al metro y la palma, en 125 con 38 gramos. Sí. Yo, eso es lo que pongo porque no, si no me deliro y digo, ay, esto puse y esto no. Entonces yo sigo así. Muy bien, al pie de la letra. Muy bien, así me gusta. Entonces vamos a empezar con 200 gramos de harina. De harina, con palsa. Y sí, yo soy la apuntadora. Sí. Bueno, acá ya ponemos 200 gramos, muy que bien. Se supone que ya son los 200, ¿no? Claro, sí, ya está pesado. Entonces, te prometo que ya los pesamos.
si sale mal. No, ya hicimos todo la mise en place, ¿verdad? Que es preparar todo con los pesos exactos. Muy bien, lo tamizamos. Para que, viste, no te queden grumitos y cositas. Eso es muy importante siempre, tamizar la harina en el momento que la vamos a usar. Siempre lo repito, ¿verdad? Pero parezco lorito a veces. Pero son detalles. Esta es harina 4.0, que tiene un poquito de leudante. Igual le vamos a poner polvo de hornear. Sí, sí, sí. Y viste que a veces el budín te queda así como con un chichoncito. Pero normal. Eso está bueno. Sí, sí. ¿No? Porque quiere decir que funciona otra. Bueno. Es parte del budín. Ya le vamos a poner para que se vaya integrando. El polvo, a ver, el polvo de hornear. Allá en la bolsita. El ahí. Polvo de hornear. Sí. Copalsa, que le ponemos una cucharadita. Sí. Una cucharadita. Sí, es como una receta un poco básica. Acá, miren. Sí. Cucharadita. Lo ponemos en el tamizador. A ver. Junto a una pizquita de sal. La sal es para realzar un poco el sabor. Contame para qué, porque yo la verdad que no tengo mucha idea. Por lo general es así. Es más, inclusive también cuando vos haces, por ejemplo, una salsa roja para las pastas, ponele, se le pone una pizquita de azúcar también. Es para realzar el sabor salado. Y a lo dulce se le pone una pizca de sal para realzar el sabor. Algún día va a salir la sal. Bueno, no te preocupes que tenemos tiempo. Era las 8 de la noche. Y seguíamos tratando de sacar la sal. Vamos a sacar ahí está, porque es una pizca. La pizca es lo que va así, va. Exactamente. Eso es la pizca. Ahí va. Tararán, muy bien. Tararán, tararán. Eso mismo, muy acá. Bien. Y ahora sí que tenemos estas tres cositas, las seguimos tamizando. Muy bien. Una chica muy aplicada, ay, pero recorte y pego. Como la escuela, no pasándonos ningún nada por alto. A ver, esto ya está. Bueno, que no nos quede nada acá, porque la tenemos. Por favor, vamos a terminar de usarla. Súper, súper. Y quedó bello. Sí, así tiene que quedar bien suavecito, tiernito. Suavecito, sí. Bueno, esto lo vamos a reservar porque lo vamos a usar más tarde. Muy bien. Cuidado ahí que no se te caiga. Me quedan las plantas y no. Ahí no. El borde de la mesa es, ¿viste? Bueno, medio. Y ahora vamos con lo otro. Entonces le ponemos 200 gramos de azúcar. El azúcar, ahí está. Sería esta. ¿Son 200 gramos? Así dijeron. Bueno, espero que sí. Vos confía, fuerza. Tú puedes. Espero que sí. Porque esto lo veo más 100 que 200. Yo por las dudas. No, vamos a confiar. Después, también 110 gramos de manteca blanda. Para que no te entreveres, ¿viste? Manteca blanda, que es, nosotros le decimos manteca para Uruguay, Paraguay y Argentina es manteca. Y si no, mantequilla sin sal para el resto del mundo. Sí. Y como estoy encantada porque vamos para todo el mundo por streaming. Sí. Repetinos la dirección, Charito. Ay, www.america.com.pi creo que es, ¿verdad? O sea, la arroba de Instagram, la que me sé de memoria. La arroba te lo robo. Pero realmente está bueno eso del streaming, ¿eh? La verdad que está bárbaro. Vos sabés que yo el otro día de mañana justamente me mandaron fotos desde Uruguay, desde Taiwán. Ah, mira. que llegaba y la verdad que la señal buenísima. Sí, que estoy muy contenta. Yo tengo mucha gente que lo mira, o sea, en el teléfono inclusive. Está buenísimo. Imagínate que vos estás por la calle. Después vamos mezclando esto, ¿eh? Dale. Yo agarré esta espátula, cuchara multiuso que es de mi casa, que en realidad es para cerrar una olla, pero bueno, fantástico. Entonces cada uno. Bueno, pero como bien dijiste, es multiuso. Sí, sí. Entonces cada uno, cuando me decían, ¿cuáles son los utensilios? Muy bien, yo dije, ¿cómo se llamará esto? Entonces empezamos a cuchara reguardar. Para cerrar la olla, jamás van a... Sí, no, sí, sí, es como... ¿Sabes qué? Es una máquina para... Es una máquina, ¿no? Es,
es esto, no, sí. Que es para hacer este arroz al microondas. Ah, mira vos, qué bueno. La verdad que está muy buena, pero nunca lo uso para eso. Después, ¿por qué será que hay cosas que uno las compra para una cosa y después las termina usando para otra totalmente diferente? Después, bueno, esto lo batimos hasta que llegue a hacer una cremita. Claro. Le vamos poniendo, agregando las ralladuras de los dos limones. Genial. Bien. La ralladura siempre también tienen que tener en cuenta que tiene que ser la parte, en este caso verde o la parte amarilla. Nunca lleguen a la parte blanca porque esa parte es muy, muy ácida, muy ácida, ¿no? Y muy amarga. Entonces les va a amargar la vida. La vida. Después le vamos a poner 3 huevos de a uno. Exacto. Y bueno. Podés poner acá. Rompé, poné ahí y lo pasás. Dame una cosa que rompe. ¿Sabes romper los huevos? No, vos sos especialista. Estamos con Charo Pobeña, especialista en romper huevos. Muy bien, acá uno. Aparte se pone, esto sí que lo aprendí ahora, se pone de a uno, sí, de uno. No es que va a poner así como un omelette todo junto. Entonces, bueno, vamos integrando. Claro, se va integrando de a poco. Sí. Está bueno este clima porque la manteca enseguida tomó temperatura ambiente. Sí, a veces es contraproducente también, ¿verdad? Cuando estamos en pleno verano y si te dicen, viste, manteca temperatura ambiente y ya, si es temperatura ambiente es derretida, bueno, ya. Entonces claro. Uno tiene que ver eso. Lo ideal para estas preparaciones, por lo general, sí es tener todos los ingredientes a la misma temperatura. Por ejemplo, la manteca, los huevos, todos que estén afuera de la heladera, porque si no también eso influye mucho después en la, claro, en el producto final, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, y esto, ahora que hablamos de la heladera y del calor que hace, también, si lo, una vez que lo tengamos hecho y enfría y toda esa onda, está bueno ponerlo en la heladera y te queda como un postrecito. Exacto. Porque como lleva crema doble, Y aparte dura mucho más tiempo también. Exacto. Bueno, el último en tu especie. No, yo soy especialista. ¿Viste? Muy bien. Vamos a preguntar por tu casa, a ver qué dice. No, te cuento una anécdota. Fiorella, mi hija, era chica, tendría 7, 8 años por ahí. Espera que pasó atrás tuya para sacar el papel acá. Dale. Y la acompaña a su abuela al médico. Y yo cuando eso tenía la empresa, hacíamos tortas, pero hacíamos grandes cantidades para los supermercados, ¿verdad? Y el médico, que es amigo nuestro, sale de la consulta, ella con su abuela, y estaba la consulta llena de gente esperando ahí en la sala de espera, ¿verdad? Sí. Y el médico ahí en la puerta le dice a Fío: Fío, ¿y tu mamá por qué no vino? Ay, tío, se quedó en casa a romper los huevos. Me fundió, ¿verdad? Porque obviamente nadie se imaginó que era literal. Que yo estaba trabajando, ¿verdad? Ahora los 125 gramos de crema de leche. Ahí está, muy bien. Acá estamos. Eso le da una suavidad increíble. Sí. Mira, dicen que también le puedes poner yogur. Claro. ¿No? Pero yo prefiero esto, como ya les dije al principio, yo sigo la recetita tipo maestro de escuela. Maestro ciruela se le dice. No pruebo otra cosa. Y aparte me gusta. La verdad que elegí hacer este budín porque me encanta. ¿Lo hacés siempre? Lo hago siempre, sí. Sabes que lo encuentro mucho cuando me voy de viaje. Ah, claro. A otros lugares. Y acá no hay muchos. Entonces, elijo hacérmelo. Claro. Está bueno porque uno siempre tiene de repente alguna receta así particular que le gusta. Entonces, esa la haces muchas veces. Y le ponemos ahora 2 cucharadas grandes de limón. Esto le va a dar el alma al bizcochero. Yo le pongo 2 y un chiquitito. Ahí te saliste de la receta. Sí, pues me encanta. Entonces, es muy rico, la verdad que esos budines o tortas así de limón son ricas. Con un cafecito. Ahora vamos
agregarle la harina. La harina. Que tenía, lo que habíamos tamizado, sí, ¿no? Exactamente. La harina con el polvo de hornear y la pizquita de sal. Sí, vamos a incorporar de a poquito para que no quede mucho grumo. Pero la verdad que con la temperatura de la manteca no se va a hacer demasiado. Sí, no se va a hacer mucho. Pero siempre importante. ¿Eso de cocinar mucho? Mira, ¿sabes que con la pandemia una cosa que hice fue colgar el pasaporte? Y sí. Que yo digo antes, y bueno, y ponerme el delantal. El delantal. Sí. Realmente aprendí un montón de cosas, sí. Aprendí a usar hasta el horno de casa, que era una vergüenza, pero no es de vaga que no lo hacía, sino que realmente no tenía tiempo. Claro. Y sabes que descubrí que es muy lindo. Claro. La verdad que es algo muy lindo. No, la cocina es que linda. Que te da, sí. Aparte, con esto también podés viajar. Claro. ¿Viste? Obvio. Estaba haciendo como un viajando por los sentidos. Sí, ¿no? Sí. Porque exacto. Uno de repente, acá encontrás muchas cosas que te transporta. Totalmente. Y te compras unas pastitas y te encontrás en Italia. Sí, bueno, total. Junto con una pedol. A ver, Chaito Poviña, ¿a dónde quiere viajar, por ejemplo? ¿Dónde te gustaría ir? La verdad que hace poco de viaje. Y estuve por Lima. La verdad que ahí sí que es un viaje por los sentidos, realmente. Qué un viaje por los sabores. Es un espectáculo lo que es la gastronomía allá, ¿verdad? Exacto. Es muy lindo y muy rico. Y el país es precioso. Coste que conozco poco, pero lo poco que conozco. ¿Y en tus próximas vacaciones qué vas a hacer? Mira, ahora tenemos proyectado Mendoza, pero más que nada porque tenemos un casamiento. Entonces, yo pensé que me iba a decir la ruta del vino. No, y capaz que también hacemos algo de eso. O sea, en realidad que tenemos el casamiento y nos vamos a ir en auto 4 días ¿y en antes. ¿Qué fecha? Y vamos a ir Semana Santa. Ah, mirá. Semana Santa. Y yo creo que la vendimia es por febrero, o sea que, creo que vas sí, a agarrar sí. algún coletazo ahí. Bueno, y queremos ir paseando, bien. ¿Viste? Pasear, ir por un lado y venir por el otro. Entonces para ir paseando ¿cómo por varias ir ciudades. Por un lado y venir no, por y viste otro? Que hay varias rutas para ir a Mendoza. Entonces vamos, yo qué sé, por esta ruta de este lado de la izquierda, por decirte no. Claro. Y venimos por otra. Entonces para ir pasando por varias ciudades, porque vamos a ir por tierra, en auto, tranquilos, paseando. Entonces ir conociendo. Yo pensé que de repente ciudades. Iban por un lado conociendo y después venían derecho o al revés. No, iban o sea, la idea es ir, ¿verdad? Por un lado conociendo, por eso te digo, vamos a ir por lo menos 4 días de viaje de ida y 4 días de viaje de vuelta vamos a tener, ¿verdad? O sea, va a ser larguita la cosa, ya son unos 4 o 5 días que nos quedamos en Mendoza también. Mirá, va a estar lindo, ya también va a haber muchos paseos, todo está todo previamente bueno, calculado. Acá ya tenemos la masa pronta. Muy bien. Y entonces ahora la vamos a poner en un molde que antes le vamos a poner esto que es maravilloso. Ah, Charito, ¿viste? Contame qué es, me pareció bárbaro. Está buenísimo realmente. Emuldan, se llaman así, lo van a encontrar en los supermercados. Y es un desmoldante que se usa en vez de estar poniéndole manteca y harina al molde. Directamente le pones un chorrito de este y lo esparcís ahí con esas toallas, puede ser. Sí, te voy a agarrar acá, ¿no? Parece que voy a necesitar. Ah, no. Pensé que estaba muy duro. Mira. Apenas un chiquitito. Ahí está. Y eso lo esparcís un poquito y ya está. Lo ponemos. Tiene que ser una película muy, muy suavecita, muy finita del producto. Ya está. Con eso ya solucionas tu problema. La verdad que es muy práctico. Lo uso siempre porque me solucionó la vida. Sí, qué bueno. Yo no sabía que existía. Sí. La verdad que... Pero me pareció súper bárbaro. Sí, hay muchas, muchas cosas y muchos productos de estos. Que de repente. Y esto me decías que evita de ponerle que la manteca. Claro, la manteca y la harina, ese trabajo entre comillas. Bueno, vamos a ir un cortecito mientras vos terminás esto acá. Dale. Y a la vuelta volvemos ya como para llevar al horno el budín. ¿Te parece? Vamos enseguida. We'll be right back.
Andamos de vuelta y estoy preparando acá el cocido Amelia, por supuesto, para invitarle a mi amiga Virginia. ¡Ay, qué rico! No. Cocido con leche. Así, instantáneo. ¿Qué más? Mientras te lo preparo, vamos a ir a un consejito de un par y de Amelia y volvemos enseguida. A la hora del desayuno o la merienda, no puede faltarte cocido instantáneo Amelia, el auténtico sabor a nuestras tradiciones paraguayas. ¿Sabías que Amelia es el primer cocido instantáneo 3 en 1 del Paraguay? Cocido quemado más leche descremada más azúcar. ¡Mmm! ¡Qué rico y práctico! Hoy te invito a que disfrutes del sabor y aroma de nuestras tradiciones paraguayas con una deliciosa taza de cocido instantáneo Amelia. Encuentra todos los productos Amelia en tu supermercado de preferencia. Amelia, un producto de la familia. Un par S.A., alta calidad para la industria y el hogar. Seguí a Un Par S.A. en redes sociales. Bueno, querida. Bueno. Salud, bienvenida. Cheers. Gracias. Salud. Gracias por venir, gracias por cocinar. Ay, por favor. Viene bien con el budín. Ay, qué rico. Sí, súper rico, la verdad que sí. Qué rico. O sea, es que esto no estoy acostumbrada a tomar y sí. Es muy, muy rico. Sí, la verdad que... Es una de las cosas que allá por nuestros pagos no hay. No, la verdad que no y hay. Y acá he descubierto sí. Y me encanta porque ya viene todo pronto. Sí, sí. Entonces acá Amelia te soluciona la vida. Sí, la verdad que sí. La verdad es como Alexia, sí. Pero Amelia viene envasada. Bueno, seguimos. Dale, seguimos. Yo me siento a tomar claro, esto y no me para nada. Bueno, traje papel manteca ya de casa, cortadito. Okay. Así, acá lo ven. Hizo los deberes. Medio reprobé porque acá mi tijera no tiene mucho filo. Entonces, bueno, y le ponemos a la tartera porque después, y siempre sobra un poquito acá porque después le vamos a tirar las orejas para desmoldarlo. Claro, así que es muy fácil. Ya lo puse así. Vamos acá. Es una gran cosa esto porque te soluciona, porque siempre igual aunque le pongas desmoldate a veces, en el momento más crucial es el momento que de repente se quiere pegar igual. A veces te juega malas pasadas, ¿viste? Claro. Entonces, con el papel y con el desmoldante ya aseguras. Y es, la verdad que, y como lleva bastante manteca también, sí, es caballito sí. De batalla. Claro. Para la gente que no es muy versada, como como moi. Como la EU, como dice. Como EU. Vamos a pasar. Y da justito para este molde, ¿eh? Está justito para este sí. Para el 21 que hay en mi casa. Sí, sí. Esto es como, viste, salir de viaje e irte con la almohada. Esto es tal cual. Yo dije, ay, llevo mis cosas porque ya las conozco. No, realmente es todo un tema. Para nosotros que estamos en la cocina a veces, yo también. Yo las veces que iba a algún lugar hacia que me invitaban a cocinar o lo que sea, inclusive acá muchas veces traigo mis cosas. Porque son las que vos trabajás todo el día, entonces, aunque estén medias viejitas, pero sí. Las amás. Aunque ¿verdad? No le sepas el nombre. Sí, no importa. No, viste que el apellido. A veces también te pasa con la ropa eso también, de repente. Ay, que hay cosas que te pones todos los días, si es posible, ¿verdad? Porque te queda bien o porque te queda cómoda. No, y nunca te pasó, Charito, que... Decís, hoy me pongo esto, esto y lo otro, sí. Y a los 5 minutos antes te lo sacaste y te cambiaste y te pones lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Sí, que esa sentí... pobre mujer que no tiene ropa, ¿viste? Más o menos. El uniforme de la salida, sí, sí. Diría así misma. Mismo. Tal cual. No, pero es increíble. Bueno, ahora que ya está la masa pronta, sí. Les muestro. Lo llevamos a un horno ya precalentado, 15 minutos, a 180 grados eso. Por 45 o 50 minutos. Muy así bien. Que bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va bien. ¡Guíame, no, Poviña! Y Lucy, ¿podés o podemos llevarlo otra vez al horno? Ella es una genia total. Gracias, Gordy. Bueno, toma asiento, querida. Vamos a tomar bueno. El... Bueno.
¡Ay, qué rico! Este es el momento. Por esto vine, sí. En realidad. El momento de relax. El momento de relax. Aparte, hacía mucho que no nos veíamos. La verdad que sí, hace rato. Nos cruzábamos, pero nunca. El famoso hola, chau. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Sabes? ¡Qué sí. bueno que llegaste! ¡Qué bueno que estás! ¡Qué no! Sí, bueno, kiri, kiri. Contame, te veo mucho por acá. Andas cantando mucho a Norita. Sí, bueno, gracias a Dios, y es un privilegio, como dicen ustedes, que la verdad es una de las palabras más lindas que he aprendido cuando vine a vivir para acá. Que confíen en mí y estoy colaborando. A veces que Norita se va de viaje o también, viste, tiene mucho acontecimiento. Muchos acontecimientos, eventos. Sí, ella es muy solidaria. Entonces, viste, está todas las ONG, viste, la agarraron a Norita y bueno, y entonces, bueno, vengo a darle una mano a Oscar y a todo el equipo, que la verdad es un equipazo. Sí, la verdad que sí. Que después, bueno, venimos para vos, ¿no? Porque por la que ya acá la gente no me aguanta más desde mañana, tarde, noche. No, pero se te quiere mucho acá en el canal, así que vas a seguir estando. Si Dios quiere. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto hace que estás en...? Vamos a hablar un poco de vos. ¿Cuánto hace que estás en Paraguay? Mira, estoy alrededor de... Hace 4 años que estoy acá. No sé si cuenta... Yo digo, los años de pandemia cuentan para los regalos, pero no cuentan para la edad, ¿verdad? Y bueno, y como te decía, que en pandemia tuve que colgar un poco todo lo que es el pasaporte, porque bueno, estábamos, viste, el mundo quedó parado. Claro, una situación impensable. Totalmente. Y aprendí a usar el horno y a meterme en el mundo de la gastronomía, una atrevida. ¿Quién te iba a decir, No, viste... Mis amigas allá en Uruguay me decían, vos sos la única persona que cocinás con el teléfono, pues salía tal cual. No te vaga, pero si no, porque, ¿y sabes qué? No me animaba tampoco. De repente soy muy lanzada para estar en otro país o para hacerle una nota a quien sea, yo no me importa. Claro, pero es lo que... Pero de repente, claro, como que a la hora de, bueno, de la cocina, y yo te digo, sinceramente, honestamente, improvisar, no. ¿Viste? Claro. Sí sigo... Las antes recetas. Al pie de la letra. Eso ya te digo, no, al pie de la letra. Nada improvisado. No, pero está bien eso, por un lado, por lo menos para empezar. Después te vas a ir largando. Sí. Es como todo. Creo que la improvisación es si no encuentro algo bueno. Claro. Parecido. Claro. Pero igual, claro. Te podrías llamar Charito, ¿qué hago? Por favor. Pero no, que es todo un tema. La verdad que la pandemia, digamos que le cambió la vida a mucha gente. Sí. A mucha gente. Sí, sí. Y otra cosa que también, que te lo decía hace un ratito, que aprendí como, sí, en pandemia, como a viajar por los sentidos, encontrando productos acá en Paraguay que te hacen, de alguna manera, transportarte sin tener que sellar pasaporte, que era lo que estábamos prohibido, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que uno de repente se come una pasta, se toma un vino, entonces ya y bueno, y te sentís que caminando por París, que te sentís, no sé, en Italia o donde sea, ¿viste? Pero bueno, tener esa cosa que no te ate las paredes de tu casa. Claro. Y bueno, y con los sentidos puedas llevar más lejos. Sí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. La verdad que es muy, muy interesante. Y está bueno eso también de que, por lo menos en esta pandemia, tuvimos la suerte de tener internet en nuestras manos. Habla vos mientras yo tomo. Dale. No, porque viste que, imagínate vos otras pandemias que han habido siglos atrás. Y que la gente no tenía que internet, no tenían ni televisión. Vos te imaginas estar encerrado durante meses, durante un año casi tuvimos, no sé cuánto tiempo, pero no, ya perdí cual. La cuenta. Yo creo y estar que... encerrado sin nada. No, la o sea, tecnología. Libros, lo único que había en esa época, después sí, nada. Estamos, ¿verdad? Totalmente dependientes. Claro, de dentro la de todo nos quejábamos de lleno, ¿verdad? Porque uno sentado mirando el mundo, porque mirando la televisión. Y yo qué sé, y cocinando lo que se te ocurra, porque tenés microondas, tenés todo hoy como para, claro, tenés como poder todo, pasarla todo de otra manera, ¿verdad? Al alcance de la mano que en otro tiempo hubiera sido totalmente impensable. Sí, sí. Y bueno, y ahora, gracias a Dios, bueno, con las vacunas, las cosas, los tratamientos, igual hay que seguir cuidándose, claro, porque sí, es un virus que se ha expandido muchísimo. Y
y que uno nunca sabe hasta dónde realmente uno está protegido, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, a seguir lo mismo, ¿no? Siempre lavarte las manos y todas esas cosas que está buena para el diario vivir. No, lo que pasa es que son cosas básicas y más acá en la cocina, por ejemplo. Si no te lavas las manos... es lo básico, lo primordial para empezar, para entrar a la cocina, tenés que lavarte las manos. No hay otra. Yo al menos no soy inclusive partidaria de usar guantes. Sí. Porque la cocina necesita el tacto. Y aparte, otra cosa trae, la falsa seguridad. Porque vos te pones guantes, entonces no te lavas muchas veces las manos. Tocas esto, tocas aquello, tocas lo otro, pero como tenés guantes no te lavas las manos. Y lo haces inconscientemente de repente, ¿verdad? No digo que se haga a propósito. Entonces ahí se genera un problema de hay una ¿viste? Cosa, mira, sí. Yo hay para cosas que uso guantes. Mira, por ejemplo, y no sé si se aplica, pero yo la si tengo que cortar cebolla, si tengo que cortar... Ay, bueno, ajo, claro, cosas que te abajo dejan de olor. Las uñas sí. Es imposible claro, de entonces, sacar. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, con el tema de las tortas, yo uso mucho colorante. Uh-huh. Entonces, para colorear las masas, yo me pongo los guantes también, porque también se te meten los colores abajo de las uñas, se te impregna la piel y no te lo sacas por días. ¿Alguna vez te pasó de llegar así con las manos? Pero tipo, sí, sí. De colores. Sí, y el rojo y el negro son los colores más fuertes y te queda toda la mano roja, toda la mano negra, ¿viste? Y no podés sacar y abajo de las uñas te queda el color y no hay manera, ¿viste? Y no es el esmalte, ¿no? No. Es imposible. Entonces ahí, para esos casos puntuales, sí, uso... ¿Verdad? Guantes porque, bueno, porque ya te digo, por una cuestión de que amalto, pintarrajeado. Claro, ¿verdad? No, que después es imposible. Claro, o como esas... decís vos con el olor fuerte del ajo, de la cebolla, entonces sí. Pero después para lo que es, para hacer esto, por ejemplo, no tiene sentido. De repente, lavate bien las manos y si tenés que lavarte dos o tres veces, lavate dos o tres veces. Pero para mí, al menos, siempre es mucho más práctico. Y ahora como que con la pandemia aprendimos eso. Claro, sí. Es como que es una rutina que vino para quedarse. Sí, sí, sí. Y bueno, la hemos utilizado para otras cosas. Pero bueno, eso ya me di 4 dosis, me di... Sí, yo también. Todo, y bueno, sale quinta, me daré, y sale sexta también, porque bueno, aparte nosotros que estamos en constante exposición y con gente, estamos con mucha gente, si no se vamos a hacer nosotros. No, uno tiene que cuidarse, ¿Y proyectos qué tenés? En este momento. Proyectos, hay uno que viene pisando muy fuerte. Sí, acá por las pantallas de América TV. No me van a ver viajando, sino cosas de acá. Ah, qué bueno. Que está muy, muy bueno. Es distinto a todo lo que hay en la pantalla. Así que bueno, quédense emprendidos América TV porque se viene Virginia. Me encanta, sí. Y lo bueno es siempre tener proyectos. Sí, eso la verdad que sí. Es muy importante. Es lo que nos da vida, energía, nos hace levantar cada día. Claro, y aparte yo creo que también, hablando un poquito como esto de la pandemia, dejó en evidencias áreas de las que están un poquito descuidadas y donde nosotros como comunicadores podemos ser una herramienta muy buena para llevar todo este crecimiento que se está dando en otras áreas que lo típico que la gente está acostumbrada. Sí, sí. Y la verdad que está muy bueno porque en mi caso, no les digo de qué es, pero vamos a llevar como el crecimiento de un área y la posibilidad de ser propietario de distintas cosas, cómo juntar los que venden con los que compran, claro, y los que tienen necesidades básicas que todavía no están satisfechas. Claro. Está bueno, realmente está bueno. O sea, encontraste un nicho realmente que hay para explotar. Y eso igual, es interesante. Como es romper paradigmas porque todavía la gente no se está ocupando de eso. Acá en Paraguay, en otras partes del mundo sí y explota. Claro. Pero bueno, también hay que comentarles porque bueno, vienen de esa área y no vienen de la televisión. Bueno, nosotros como comunicadores también tenemos que explicarles cuál es el camino que se está tomando en otros países para que bueno, puedan aprovechar eso y sumarse a esta herramienta. Claro, ¿no? Me encanta. La verdad que sí, está bueno
Innovar. Innovar. Es una palabra. Pero igual vamos a seguir viajando un poco porque yo tengo el pasaporte inquieto. Más vale que sí, ¿no? Es que lo más lindo del mundo es viajar. Sí. Igual está bueno, viste, ir viendo a dónde y ser consciente, viste, porque hay lugares que realmente se necesita una agencia de viaje. Ah, sí. Y otras sí. No. Otras así que podés ir tranquilo. Sí. Yo les diría que me consulten. Bueno, realmente. Vamos a ir un cortecito y vamos a seguir hablando de todos los viajes porque me interesa. Enseguida volvemos. Bueno, acá estoy de vuelta y te quiero mostrar mi trajecito, un vestidito Jackie espectacular. Mirá lo que es esto, una belleza realmente. Te deja una silueta única, ¿eh? Esto es gracias a Rachel Boutique, por supuesto. Y también le tengo que agradecer a Marisa Macorito por mis rulos, que me cuida, me hace el color, todo espectacular. Así que un besito para las dos por ser las genias totales las dos. Y ahora nos vamos a un consejito de Copalsa y volvemos enseguida. Copalsa, pioneros en la industria de levadura, contamos con 14 sucursales en todo el país. Tenemos más de 400 productos para profesionales de panadería, pastelería, confitería, heladería, como también tenemos insumos de materia prima para empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales en @copalsa en Facebook e Instagram o visitanos en nuestra web www.copalsa.com.pe. Ah, vas a hacer el... Sí. Tenía que sacar ya. Ya estamos al aire. Ay, pero qué bueno. Bueno, vamos a poner unas gotitas aquí de agua para armar. Esta no está muy fría. ¿Eh? No, no está fría, está bien. Nadita. Vamos a hacer el... ¿Ahí? Ok. El glaseado, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Para qué voy a sacar el coso? Estamos al aire, mi amor. Estamos al aire ya. Bueno, aquí llegó. Sí, señor. Llegó el niño desmoronado. En avión. Así mismo. Con la rubia del avión, se venía así conmigo. Mismo. A ver, no, aparte, mira lo que es el olorcito que tiene. Sí, no, esto está... La verdad que está bueno. Una delicia, realmente una delicia. No, aparte el limón en sí es riquísimo para un budín, para una torta, lo que sea. Es una delicia, me encanta. Pero ahora lo que vamos a hacer es el glaseado. Miren okay. Que esa cosita blanca, esa grita blanca, que está bárbaro, pero lo tenés que hacer cuando está frío. Tenés que esperar. Y digo, ¿un secreto? Dale, me gusta. Nosotros ya lo pusimos al horno directamente, pero antes, apenas salga, que bueno, ya está pronto para ustedes, hay que pincharlo y se le pone el almíbar que habíamos dicho, que es un poquito de azúcar con dos cucharaditas de limón, todo por arriba para que agarre y se impregne bien, así de gusto, bien, bien, al limón, cosa que no se puede hacer. Perdón, esto es el aire vivo, bueno. Bueno, vamos a hacer el glaseado entonces, ¿sí? A ver... Creo que por allá estaba el azúcar impalpable, si no me equivoco. Es esta, ¿no? Sí, esa es. Bueno, al azúcar impalpable, que son 125 gramos, les comento, le ponemos dos cucharaditas de limón, de aquel limón que habíamos exprimido en un principio, que le habíamos puesto a la masa. Y ahora le ponemos como lo mismo, dos. Y bueno, yo voy a ver cómo me va quedando. Prueba primero, sí. Antes de ponerle mucho. Por las dudas. Sí, porque por lo general, digamos que es tramposo cuando vos haces este glacé, porque a veces te parece que es poco líquido y resulta que es mucho. Entonces depende la contextura que vos le quieras dar. A ver... ¿Qué tal quedó? Si te falta un poquito de limón, si quedaste corta con el limón y no tenés más, entonces le podés agregar un poquito de agua también, ¿ok?
que no le va a afectar y te va para darle la textura que necesitas. ¿Qué te parece, un poquito más o está bien más? Yo le pondría un poquitito más, pero sí, depende de ti nomás. Yeah. Hay que preguntar a los que... Bueno, sí, mililitro. Nada. Con un cuentagota, ahí está. Sí, mira lo que come mismo el cuentagota. Porque tiene que quedar espeso. Tiene que quedar espesito, pero a la vez que corra un poquito. Sí, yo creo que ahí ya está. ¿Algún mililitro más? ¿O es bien? Yo también, creo que está bien. Está bien. Es re fácil de hacer este glacé, la verdad. Sí, súper bien. Eso mismo. ¿Ven? ¿Así? Me gusta, me gusta. ¿Ves? Ahora que está así, con esta... con textura, se lo vamos a echar por arriba. ¿Qué? ¿Le saco ya, no? ¿Esto? ¿El papel? Y yo creo que sí, que mejor. A ver. Ahí está. ¿Vos tirás? A ver, espera. Dale. Acá. Ahí de costadito. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Con la colaboración. Viste. Muy bien. Así, en colaboración es más lindo. Claro, por supuesto. Para que no digan, Charito hizo la plancha. Ay, cómo me gusta decir eso una vez en la vida. Bueno, y se lo vamos poniendo por acá arriba nomás. Es la parte, no te voy a decir que la más rica, pero sí es rico. Sí, es como que es lo que le da el shade, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, la verdad que le deja un toquecito. Sí. Esto igual uno lo puede acomodar porque después... Claro, eso va a ir cayendo. Como la magia que después él solo se va acomodando. Así mismo. Me encanta. Bueno, yo... Ha pasado la prueba, querida, ¿eh? Yo te digo, esto heredé de mi madre. A mi madre, dejala que te decore la casa, pero nunca la comiera. ¿Ah, sí? Sí, nosotros decíamos en el día del cumpleaños. ¿Viste cuando todas las madres dicen, ay, yo te hago una tortita? Sí, sí. Ya, no, mamá, por favor, dale, vamos a comprar. En fin, mi madre ya sabía sus limitaciones. De media, así, pero está bueno eso, ser consciente de lo que das. ¿Viste? Sí, 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 no, bueno. Realmente era una cosa. Va, en realidad, el aspecto era una cosa media matadora, pero de gusto rico. Bueno, ¿ves? No era para tanto entonces, ¿viste? Sí, 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 yo siempre digo, bueno, en eso. Eran exagerados ustedes. Sí. Si lo ven de acá para allá, me salió bárbara. De acá para acá, que me acorta. Bueno, vamos a tirarle así un poquito más. No, pero está bueno. Porque aparte, eso es lo lindo también, que no quede todo parejo, que quede así, ¿no? Ya. Y nomás. ¿Y qué te parece si nos comemos un pedacito y me haces otro cocido? Bueno, no hay problema. Tenemos que eso, buscar el agua. Me tenés que hacer otro. El bueno, agua caliente. A pedir. Oh. Esto es en vivo, así sí. Que ustedes sepan disculpar estos inconvenientes. Y esto no sé si se puede hacer, pero la verdad que... O sea, no se debe, ¿viste? El protocolo no permite, pero es lo más rico que hay. Deli. ¿Quién no se peleó en la vida por una espátula con chocolate? Claro. Con tu hermana. Pero me agarraba de los pelos, ¿viste? Esas cosas. Esperar en casa que mamá terminara de poner justamente todo para agarrar el tachito. Y sí, poner. Que te sacaban así de la cocina. Totalmente. Fuera. No, era impresionante. ¿Vos sabés que a mí lo que me gustaba comer... ¿Qué? Era la masa cruda del bizcocho. ¿En serio? Y sí, ese poquito que quedaba, así como quedó ahora eso, esa masa que quedaba una vez que ella... No quedó mucho. No, realmente está genial. Sí, vos me decías que soy licenciada en marketing también. Licenciada en marketing y comunicación. Sí, soy, bueno, periodista internacional. Por eso le decía que de repente no tengo miedo de hacerle notas o entrevistas a cualquier persona. Claro. Pero sí me daba un poquito de miedo de cortedad.
hacer algo así, un bizcochuelo en una en pero cámara. Viste, pero viste que sale, viste que no era tan difícil. Y cualquier cosa es como estar así con el caballo comisario, ¿no? Porque ella sabe todo. Yo, ay, traje, no traje, tengo, no tengo, no. Charito, queda todas las soluciones, ¿no? O sea que, bueno, ahí tranquila. Yo quiero mucho palabrería, pero sí, quiero probar, quiero probar. Y bueno, me parece que no tenemos ni un cuchillo acá. Yo tengo. ¿Tenés? Ah, bueno, dale. Tengo dale acá. Porque no tenemos que ir ya. Ya me están acá diciendo corte, corte, corte. Entonces vamos a cortar. Corte porque ellos quieren comer también. Vamos, me parece que vamos a decir la verdad. Vamos a poner en una servilleta, mira. Dale, corto acá. Corto, corto, corto. Corto, esto. Corto, corto. Dale, vamos a poner uno aquí. Vamos a cortar otro. Y nos vamos probando. Muchísimas gracias, gorda, por venir. Realmente un placer que hayas estado. Y súper aprobado tu. Chin, 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 chin. Vamos, ahí está. Chin, chin. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Nos vemos en el próximo Saber Comer. Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de ataque, no pueda más.